El 20 de abril por la noche, una página subida a la Deep Web llamó la atención de docenas de internautas quienes inmediatamente comenzaron a propagar la información. La razón de haber hecho esto es obvia, pues cualquiera es capaz de interpretar que lo que estamos viendo tiene todas las características de una amenaza terrorista. Más allá del texto que está en castellano, la frase en árabe que vemos en este extremo de la pantalla se traduce como "No existe la salvación". Podemos observar que hay estrellas brillantes indicando cada continente, amén de una principal, más brillante que las demás, que divide la pantalla. Pero lo realmente preocupante son los puntos rojos, cada uno sobre ciudades enormes en diferentes latitudes del mundo. A saber, Nueva York, Columbia, Los Ángeles o Salt Lake City, Saskatchewan City, México DF, Lima, Brasilia, Buenos Aires, Santiago, Madrid y Oviedo o Santiago de Compostela, Roma, Lusaka, capital de Zambia, o Lurare, capital de Zimbabue. Un área no determinada entre las ciudades de Adelaida y Brisbane en Australia. Y finalmente, hay una locación aún menos determinada en Rusia, que de adivinar diría que es la ciudad de Yakutsk, capital del estado o provincia de Sajá. Este mapa, en conjunción con los mensajes que se leen en pantalla, hacen pensar a la gente que se trata de una venidera amenaza terrorista. Y para más inri, hay una cuenta regresiva del lado inferior. Aparece además este logo bandera que, tras una búsqueda en reversa utilizando Google, no arroja ningún resultado aparente. Es decir, no pertenece a ninguna organización terrorista conocida por el momento. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si bien ISIS o Al-Qaeda son los grupos terroristas más famosos, hay miles de pequeñas organizaciones terroristas musulmanas en el mundo, muchas de las cuales tienen banderas que ni siquiera el poderoso sistema de Google sería capaz de reconocer. Lo que muchas personas están temiendo es que el terrorismo islámico, por lo que podemos ver en buena parte del mapa, esté finalmente desembarcando en México y Sudamérica, amén de que Argentina ya sufrió un atroz atentado en el año 1994 que dejó un saldo de 85 muertos cuando volaron la embajada de Israel. Si quieres entrar y corroborar la información por ti mismo, amén de que la investigación colectiva de la audiencia ayude, abajo en la descripción del video dejaré el link a la página de la Deep Web que estás viendo en pantalla. Ojalá que alguien pueda ofrecer más datos concernientes a este misterio. De lo contrario, habrá que esperar a que la cuenta regresiva llegue a cero para ver qué pasa. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a este canal si quieres ver más videos así. Añádete a mis redes sociales dándome like en Facebook y siguiéndome a través de Twitter e Instagram para estar en contacto. Abajo en la descripción conseguirás links directos. La excelente ambientación musical que orquestó este video ha sido obra de Felipe Carvajal Zamorano. Por favor, visítalo. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.